señor juez. Buenas. No se levante, Candelaria. ¿No? ¿Cómo se siente hoy? Mejor, Candelaria, gracias. Estaba pensando... Este fue el cuarto de Estefanía. Ah, sí. ¿Cuándo era la señorita de la casa? Y a Marichuy, la tenía usted ahí arrinconada. Ah, chispas. Yo no debo decir esas cosas, pero se me salió. Le aseguro que no lo hago por molestar, ¿no? No importa. Es la verdad. Lo bueno es que las cosas ya cambiaron para la Marichuy. Ella está aquí como una reina. Y yo como la reina madre. Qué bonito quedó el cuarto, ¿verdad? Lástima que la Marichuy no lo pueda ver. Ella va a recuperar la vista algún día. Tiene que recuperarla. Que la iban a meter a la cárcel. Era una ignorante, una cualquiera. Y me tenía odio, porque yo era una chica decente. Me quitó a mi novio, me quitó a mis padres. Sí, ellos son mis padres, Ellos me querían, ellos me querían a mí. Mamá, defiéndeme. Diles la verdad, apártate de ella. Tranquila. Juan Miguel, ven. Mi papá es el juez. Mi papá es el juez Velarde. Él hará justicia. Que la condenen a ella, que es una hipócrita, que es una ladrona. Yo soy una víctima, por favor, ayúdenme. Ayúdenme de esta mujer que me lo quitó todo. Y ella me lo quitó todo. Ella es mala, ella es muy mala, por favor, ayúdenme. ¿Qué pasó, doctor? ¿Cómo lo encuentra? Algo mejorado. Esperamos que el periodo ya haya pasado. Voy a mandarle un alimento oral para ver si lo tolera. Iremos probando poco a poco. El problema infeccioso parece estar controlado. Ya se rehidrató y la temperatura ya le bajó. ¿Entonces? ¿Qué va a hacer de mi hijo? Oí bien, señor. El doctor dijo que el muñequito se va a salvar. Sí, parece que sí. ¡Ay, bendito sea Dios y toda su corte celestial! Nos alegramos mucho, señor. Gracias. Ahora vengan conmigo, los voy a acompañar a la salida. Sí. Sí. Adiós, muñequito. No, mi amor. De regreso, mi amor, te portas bien. El papá de la criatura me dijo que estaba aquí y que él mismo iba a tratar de... ¡Mire qué casualidad! Precisamente ahí viene. ¡Qué bien, ¿no? Con ustedes tengo una cuenta pendiente. Dijeron que no sabían nada del niño. ¿Usted dirá qué dispone acerca de esta pareja, doctor San Román? Oficial, yo no quiero proceder contra ellos. No los voy a acusar. Pero... No actuaron de mala fe. Y le ruego que los permita irse tranquilos. Bien. Él es quien podía acusarlos. Pero si no quiere hacerlo... Pero recuerden que para otra ocasión... Con la justicia hay que colaborar. Y que una mentira puede traer muy malas consecuencias. Sí, señor. Ustedes debieron haber entregado ese niño inmediatamente a las autoridades. En vez de haberse quedado con él. Sí, señor. Bien, pueden retirarse. Vuelvan aquí. Vayan a mi casa si quieren saber cómo soy el niño. Gracias.